El tema que traje para conversar hoy con ustedes es referente acerca de la resurrección. Específicamente, lo referente a al uso de la llama de la resurrección. ¿Ok? Vamos a comenzar. Foto, por favor. Primeramente, pues, como preámbulo, debemos estar conscientes, como está explicado allí, que la metafísica no es una escuela para acumular conocimientos, sino para vivenciar la espiritualidad resolviendo situaciones. ¿Ok? Esas situaciones son todos esos asuntos que se nos presentan en el día a día que tenemos que resolver. ¿Verdad? Los mal llamados problemas. Y no vamos a llamar problemas, sino situaciones que tenemos que resolver, que nos vienen a la vida para que nosotros aprendamos algo de esa situación. Porque de nada nos sirve venir a esta enseñanza, comernos cualquier cantidad de literatura espiritual y simplemente andar como una biblioteca andando. Ya que teniendo este conocimiento y no ponerlo en la práctica en nuestra vida diaria, no tiene ningún sentido. Pero la única forma, pues, de realmente poder experimentar y demostrar la realidad y comprobar lo que es esta enseñanza, debemos ponerla en práctica diariamente para poder comprobarlo. Ya que uno debe simplemente creer algo por creerlo, porque esté escrito en un libro o porque te lo dijo un gurú. Nada de esto, debemos comprobarlo a través de nuestra experiencia diaria, toda instrucción que nos dé específicamente de instrucción de la enseñanza espiritual. Así que entonces, ¿para qué necesitamos entonces la enseñanza? ¿Para qué? Para resolver las situaciones, ¿verdad? Todo asunto que se nos presenta en el día, solucionarlo poniendo en práctica las enseñanzas. Foto. Incluso todas las debilidades que tenemos, que existen para que desenvolvamos fortalezas en eso mismo que uno adolece. Es decir, que todo asunto que uno adolezca, si es de repente falta de carácter, ¿verdad? Una situación debilidad, pues, diferentes situaciones que uno puede carecer, están presentes uno para uno desarrollarlas, para uno superar esas situaciones, ya que en la vida Dios no nos trae hasta el mundo y no nos pone situaciones que no seamos, de las cuales no tengamos la potenciabilidad, pues, o la capacidad de solucionar. Todo lo que nos viene a la vida es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Simplemente debemos buscar dentro de nuestro interior, tomar como base la enseñanza para buscar las herramientas que nos van a ayudar a solventar cada situación en el día a día. ¿Okay? Por eso es que a veces se nos presenta en esta situación. ¿Okay? Incluso, pues, todo lo que he podido ir superando, pues, luego que comencé a conocer, pues, esta enseñanza, ha sido gracias a la puesta en práctica de todos estos asuntos. Acerca de la práctica y buen uso de la ley del mentalismo, a través de los decretos, a través de las meditaciones, lo que ha llevado a uno, pues, poco a poco, uno irse superando. ¿Okay? Así igual, pues, tiene que suceder con todos y cada uno de los que se abocan, pues, al estudio o a la práctica de la enseñanza espiritual metafísica. Bueno, hay un asunto muy importante, que es que mientras más dificultades tengamos, más debemos poner en práctica, pues, hacer la aplicación de las leyes de Dios. A veces sucede que a veces hay personas que dentro de los grupos a veces se pierden, no tienen tiempo porque no los ve y de repente aparecen. Yo le pregunto, mira, ¿qué ha pasado? Que no te he visto en los grupos. Ah, no, que tiene problemas, que esto, que lo otro. Pero bueno, más bien cuando se están en esas situaciones es cuando más debes tú buscar tu refugio en el grupo, buscar tu refugio en la enseñanza. Porque esto es lo que digo aquí, es donde tú vas a energizarte y a recibir la instrucción que va a poder ayudarte a resolver cualquier situación en la vida. Para eso está la enseñanza. Pero si eso no está para venir, ay, qué bonito, ay, me sentí agradable en la clase, ay, qué bonito libro. No, es para ponerlo en práctica, poder resolver situaciones. Entonces, cada vez que mientras más situaciones se nos presenten que resolver, es cuando más debemos aplicar la ley de Dios. En esos momentos podemos comenzar a hacer participar en nuestras vidas
la llama de la resurrección. En esos momentos, pues, que nos sentimos agobiados, que a veces tenemos carencias de aspectos financieros, de apariencias en el estado de salud, ahí es donde debemos llevarnos a otra de las herramientas que no se nos enseña, pues, a través de la enseñanza espiritual, que es el uso de la llama de la resurrección. Es el tema, pues, en el que vine, pues, a conversar con ustedes. Ya que esta llama de la resurrección es la que va a permitir poder a nosotros restaurar ese estado de perfección correspondiente a esa situación, pues si es en el caso, pues, del estado financiero, que tengo, pues, tengamos alguna carencia, elevarlo y comenzar, pues, a tener una libertad financiera. Tenemos una apariencia de enfermedad, tener la salud. Si estamos tristes, como tener entusiasmo. Eso nos va a ayudar únicamente a través de la aplicación y el uso de la llama de la resurrección, ya que ella puede darnos sus más grandes beneficios. Mientras más se aplican los principios divinos, más se acerca uno a Dios. Es decir, que cada vez que nos ponemos en práctica la enseñanza metafísica a través de nuestros decretos, comenzamos a meditar, a hacer los servicios, cada vez que lo hacemos, nos estamos acercando cada vez más a Dios. Y por eso la importancia, pues, de que se insiste tanto y se recalca la puesta en práctica de esta enseñanza. Que no se quede en pura letra muerta o en algún conocimiento ahí memorizado, sino que sea una enseñanza viva. Foto. Crucifijos. Está relacionado con el tema de hoy. Es, por lo menos en el caso de los crucifijos, crucifijos como lo conocemos comúnmente, que es ese Jesús, pues, clavado en la cruz. Ese crucifijo nos deja una enseñanza, que es la enseñanza del perdón. ¿Verdad? Porque todo eso que vivió el Maestro Jesús en esa pasión y en esa crucifixión, lo que nos da es la enseñanza del perdón. Que a pesar de todo lo que le hicieron, todo lo que vio, todo ese sufrimiento que le hicieron a él, ¿qué hizo él? ¿Cómo? Perdonar. ¿A qué se nos cuesta a nosotros perdonar? Por eso yo hago mucho, recalco mucho cuando hablo de este asunto, el de incluso que cuando uno tiene una situación, pues, que tiene alguna, se le hace difícil tener de perdonar a alguien, parece por tonterías, que uno debe abocarse y ver específicamente la película de La Pasión de Mel Gibson. Es que esa es donde se expone, pues, detalladamente todo eso que vivió el Maestro Jesús en La Pasión. Que cuando uno ve eso, uno dice, no es nada lo que me han hecho a mí. Si él, con todo eso que le hicieron, él perdonó a mí, pues, por una tontería, una traición, por un mal gesto, una mala palabra, uno genera, a veces cae en esos odios y esos resentimientos. O sea, cuando uno ve eso, comienza a reflexionar, a meditar en ese perdón de Jesús, es cuando uno también, entonces, uno comienza a perdonar. Entonces, esa es la enseñanza del crucifijo. Hay actualmente, pues, algunas que no son crucifijos como tal, sino son cruces, pero en el cual está Jesús con sus brazos abiertos. Esos crucifijos, Rubén Cedeño, pues, lo calificó como resurrecto. Eso es el nombre. No es un crucifijo normal que está clavado en la cruz, sino con sus manos abiertas, cuando él resucita. Entonces, ese resurrecto es cuando da la enseñanza de cuando se llega el momento en la etapa de la vida en que se hace más necesario trabajar con la llama de la resurrección y la vida. Después que va superando y aprendiendo ese perdón de Jesús, debe entonces uno poner en práctica esa llama de la resurrección. Cuando él resucita, después de haber pasado por esa etapa, por ese periodo de la pasión y la crucifixión. Bueno, me han leído un resurrecto, otro, se ve ahí que está con sus brazos abiertos. ¿Ok? Entonces, de cada uno de esos dos imágenes o elementos nos dan dos enseñanzas diferentes. El crucifijo normal, ¿qué enseñanza nos da entonces? El perdón. Del perdón. Y el resurrecto, el de la resurrección. ¿Ok? Foto. La llama de la resurrección y la vida. Digamos que es una energía divina emanada de la cuarta esfera de la aura de Dios, es decir, del mismo corazón de Dios, ¿verdad? Que así, que es una réplica, que nosotros tenemos una réplica de ese corazón de Dios en nuestro cuerpo causal.
Así que entonces en esa cuarta esfera, que es la esfera del rayo blanco, desde allí emana esa llama de la resurrección desde el mismo corazón de Dios, que es capaz de hacer que se manifieste el plan divino de perfección y el concepto inmaculado de alguien que lo está perdiendo o lo ha perdido. Aquel que ha perdido su plan divino de perfección o su concepto inmaculado, es decir, que ha perdido ese estado de buen ánimo, que está viviendo carencia, pues escasez, apariencias de enfermedades, esa es una persona que está perdiendo o ha perdido su concepto inmaculado y su plan divino de perfección. Cuando nuestra casa está en ruina, que está todo deteriorado, esa casa perdió su concepto inmaculado y su plan divino de perfección, porque lo ideal para una casa, cualquier edificación, es que esté en perfecto estado, con toda su pintura y bonito, así como están estas paredes aquí, paredes blanquitas, las ventanas con sus persianas bien limpiecitas. Ese es un estado de perfección, cuando se mantiene el concepto inmaculado. Así debemos hacer tanto nosotros en nuestra vida, como en nuestros hogares y en todo lugar donde estemos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se pierde ese concepto inmaculado, ese plan divino de perfección en la vida o en algún lugar, debemos aplicar e invocar la llama de la resurrección. Foto. El cuerpo causal que quita la cuarta esfera, que es la esfera del rayo blanco, que es de donde se manifiesta, de donde emana, ¿qué llama? La llama de la resurrección y la vida. Foto. La resurrección y la vida es la energía mediante la cual la muerte y el deterioro son transformados por la vida. Es decir, esa llama tiene la capacidad de restituir cualquier cosa que esté aparentemente muerta o esté deteriorada. Restituye su estado divino de perfección. Un ejemplo de este uso de la llama de la resurrección y la vida fue lo que hicieron el Maestro Jesús y la Madre María durante toda su vida, sobre todo en la pasión y en la crucifixión. Es decir, durante todo el ministerio de Jesús, en esa encarnación, él lo que hizo, pues, fue ir poniendo en práctica, incluso la Madre María lo instruyó desde pequeño, en el uso de esa llama de la resurrección y la vida. Incluso ni siquiera se permitió llevar su atención a los asuntos de la muerte ni nada relacionado con ella. Por ello que tampoco nosotros volcar nuestra atención y apegarnos a la aflicción cuando alguien desencarna. ¿Por qué? Porque nos conectamos con esa energía. ¿Qué? Ya que si el Maestro Jesús pues, hubiese hecho esto, no hubiese podido lograr eso que logró pues, en ese ministerio, incluso pues ha quedado marcado la historia de la humanidad por más de 2000 años y lo seguirá haciendo. Y esto todo lo hizo entonces tomando como base la llama de la resurrección y la vida, que también nosotros debemos entonces incorporar a nuestra vida para restituir pues, cualquier estado de imperfección en el cual estemos fallando. Foto. Habla una imagen pues, de Jesús en su momento de su crucifixión, pues, en el cual estaba allí la Madre María manteniéndole su concepto inmaculado y el Maestro Jesús estaba en esa cruz activando, concentrándose en esa llama de resurrección internamente. Es decir, que los dos en conjunto fueron los que lograron pues manifestar pues, a través de esa llama de la resurrección a vida, manifestar la resurrección ante los ojos de todo el mundo, ante los ojos de crédulos y incrédulos. Como le dice allí, que la Madre María, mediante el uso de la llama, sosteniéndole el concepto inmaculado a su Hijo, y Jesús concentrado en la llama de la resurrección interior, lograron el restablecimiento, su resurrección y posteriormente su ascensión. ¿Okay? Entonces ese ministerio, el Maestro Jesús, lo que viene a dar un ejemplo a lo que todo ser humano puede lograr cuando pone en práctica y manifiesta en su vida y activa en su vida, deja actuar esa llama de la resurrección y la vida. Foto. Imperfección. ¿Por qué se produce la imperfección en nuestra vida? La aceptación de decretos, conceptos y sentimientos de deterioro, degradación, corrupción, impureza, fealdad, mediocridad, hace que la perfección se deteriore.
¿sí? Cuando comenzamos a mantener nuestra atención en todos esos hechos negativos, lo atraemos. Pero comenzamos a incorporarlo dentro de nuestra vida. Por eso debemos estar muy vigilantes cuando vemos las noticias de los diarios. ¿Sí? Hay que leer, porque hay que estar atentos, pues, y bien informados. ¿Para qué? Pero no para pegar donde estamos afligiendo y diciendo, ay, este fin del mundo, mira lo que pasa aquí, y mira lo que pasó por allá. No, porque no, si nos conectamos con eso, atraemos esas energías. También debemos es enterarnos de esos asuntos para activar, pues, esa llama de la resurrección y hacer que enviar esa energía para que resucite y manifieste ese estado de perfección de ese asunto y de imperfección. Por lo menos, con un asunto de guerra en una parte del mundo, llama violeta, se debe invocar, pues, a la llama de la resurrección y la vida para que resucite ese estado de paz y de perfección que debe haber en ese país. Y por eso debemos estar siempre activos y despiertos, pues, para poner en práctica en todo momento la enseñanza, específicamente, pues, como estamos hablando hoy, acerca de la llama de la resurrección. Entonces se hace necesario, pues, cuando ahí tienes todos estos asuntos de degradación, de corrupción, de deterioro, de apariencias, de enfermedad, se hace necesaria la implementación de la llama de la resurrección y la vida. Uno de los asuntos que más a veces tiene una apariencia es el paso de los años, ¿verdad? Que todo nos llega, son los años allí. Con el paso de los años, cuando se han aceptado el concepto de vejez, deterioro y decretos negativos, que allá se piensa, pues, el esfuerzo de subir las escaleras, ¿verdad? Luego no le cuesta, pues, subir las escaleras, las montañas, las cosas, es cuando comienzan los achaques. Hay apariencias de enfermedades, es el momento de implementar intensamente el uso de la llama de la resurrección. Pero incluso no debemos esperar llegar a esa condición. Incluso si nos ponemos pila, ponemos activos, podemos hacer que mientras estamos jóvenes, ¿verdad? Porque a veces estamos jóvenes y nos sentimos chéveres y montamos bicicleta y nos vamos a correr para la montaña, y vamos para acá, para allá y nos vamos a bailar y esto y todo lo otro y nos sentimos chéveres. Ahí no nos pasa por la mente que vamos a activar esa llama de la resurrección en la vida, a ver si, bueno, estoy chévere, no hace falta eso. No, desde antes uno debe prevenir y comenzar a activar esta llama de la resurrección. Que ya más adelante vamos a decir cómo se activa esta llama. Al igual, pues, utilizar incluso la ayuda, pues, de la parte material, como llevar una buena alimentación, ¿verdad? Tomarnos nuestros antioxidantes, ¿verdad? Son vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, para mantener un estado de perfección en nuestro cuerpo. No esperar, pues, que comiencen los achaques para que estés ahí, no tengas que comenzar a tomarme las cosas y a comer y a empezar a comer bien. Incluso hay un asunto de lógica, ¿no? Como yo lo he puesto a ver, cuando hay muchas personas, pues, que tienen algunas apariencias de enfermedades y achaques, que comienzan, pues, los doctores a recomendarle, mira, que no comas tanta sal, que no comas aquello, que no comas otro. Entonces a veces pasa que en los hogares donde hay personas con esto, que entonces siguen comiendo normalmente, mientras obligan a otros, no, mira, tú no puedes comer esto, yo sí, pero tú no. Más bien por lógica y por discernimiento, uno debe pensar, bueno, si ya llego a esta edad y todos esos alimentos, pero no alimentos, todos esos productos, pues, como la sal, la ingestión cárnica y todo eso, le hizo daño a esta persona, ¿cómo yo voy a seguir consumiendo esto? Hoy queremos reflexionar en esto, y entonces, ¿qué debemos hacer? Más bien unirnos, pues, con esa persona que ya te mandaron esa dieta y nosotros comenzar a tener una dieta, pues, bien sana, para evitar que nuestro cuerpo comience a degradarse. Y evitar llegar a esa condición. ¿Ok? Entonces debemos tomar entonces en cuenta, tanto por la parte física, buscar una buena alimentación, como activar, ya incluso estando jóvenes, la llama de la resurrección y la vida. ¿Ok? Y un punto importante, incluso yo no me he permitido, pues, conectarme con eso. Incluso la última vez que cumplí años, porque ya después de hacerlo para acá, yo no cumplo años, ¿verdad? Porque tengo, son celebro aniversarios de nacimiento. Muy bien, claro. Incluso, pues, incluso en estos días, hace unos días atrás, me comentaba, bueno, que se siente ya estar en los 40, que esto es lo tuyo. Yo no siento nada, yo me siento igualito como siempre he estado, activo y trabajando y esto y lo otro. Porque uno busca engancharse con esa energía de los achaques, que pensaba, ¿no? Ay, yo tengo tantos años y ya esto, porque cuando uno se conecta en eso, te embromaste. Es cuando va a comenzar a hacer todo ese poco de achaques, ese poco de cosas. Debemos estar entonces, mantenernos
un estado pues conectado pues mentalmente y sentimentalmente con toda esa energía positiva. Bueno, vamos a evitar entonces mantener ojo y evitar esos cambios. ¿Ah? Por lo menos, o por lo menos prolongar más a ese estado. Foto. Ok, me voy a mostrar otro ejemplo. Si la llama de la resurrección se usa antes de que aparezcan las apariencias negativas de salud e imperfección, se evitan muchas situaciones inamorables. Como este señor, eso era, mira, un cuerpo no va. Atlético. Así es, entonces, tomar ese ejemplo. Foto. No podemos quedarnos en la limitación. Es decir, que no podemos estar que nos viene una situación, ¿sabes? Nos quedamos allí. Ay, ¿ahora qué hago? No. No podemos quedarnos en las limitaciones e imperfecciones del cuerpo físico, de la casa, la familia, el grupo, el trabajo y la materia en general. Es decir, que cuando lo comienzan los achaques, vamos a quedarnos allí. Ay, que la casa está escuchando el techo. A ver, ahí está. Sigue, sigue, no, no hacemos nada, ¿no? No debemos quedarnos en eso. Debemos ponernos y activar la energía. Tenemos que salir de todo esto, emerger de la tumba, despegar, liberarnos de estar clavados en la cruz y saltar a la vida. Que la vida es estar saludable, estar entusiasta, estar opulente. Esa es la verdad de la vida. Eso lo podemos hacer activando la llama de resurrección, es salir, desclavarnos de esa cruz y hacer como el resurrectivo, como Jesús, de resucitar. Estar con esos brazos abiertos, bien rozagantes y con ganas y motivos pues para vivir. Foto. Hay que mantener la salud, el entusiasmo constante y el buen ánimo para todo. Y eso nos lo da la llama de la resurrección. ¿Verdad? Debemos venir a tatear entusiasta. ¿Verdad? Como le llamó la atención Magali, lo dedicamos que cuando yo me dijo buenos días, todo el mundo va a hacer. Hay que mantenernos entusiastas en todo momento. A pesar de lo que las apariencias del entorno nos muestren otra cosa, nosotros debemos mantener nuestro entusiasmo interiormente. De mantener esas ganas de estar vivo, de estar siempre pleno de esa energía. Foto. Jesús, mediante la aplicación consciente de la instrucción, fue lo que le reveló desde el interno sorprendentes y mágicas revelaciones. Una de ellas fue: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que el Maestro Jesús, para lograr su ministerio, él interiorizó pues toda esa energía y él lo que captó dentro de esa energía divina es el aplicar esa cualidad de Dios que es la llama de la resurrección y la vida. Ya que cuando tú fue pues a donde su maestro en la India, el señor Maitreya, él lo que acogió pues dentro de eso, porque el señor Maitreya, su maestro, ni siquiera lo habló ni lo mencionó, mira, viene este es el Mesías, no, nada de eso. Entró como cualquier otro de su salón, como su maestro. Y en esa intuición lo que acogió fue el yo soy la resurrección y la vida. Y fue con ese decreto, con ese mantra, con lo que él logró manifestar todos esos prodigios durante su ministerio. El precipitar, multiplicar los panes, los peces, resucitar a los muertos, curar. Es gracias a activar esa llama de la resurrección y la vida. Es decir que entonces, teniendo ese ejemplo vivencial del Maestro Jesús, también nos dice a nosotros que también si nosotros incorporamos y ponemos en práctica esa llama de la resurrección en la vida de nuestras vidas, también podemos lograr eso. ¿Ok? Foto. Esta es una instrucción del Maestro Saint Germain, la cual debemos pues para ir activando y meditando en esa llama de la resurrección en la vida, conociendo que cuáles son sus cualidades y lo que puede lograr hacer en nuestras vidas, debemos contactarnos con ella. Queremos sentir profundamente esa afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, repitiéndola tres veces, en silencio o audiblemente. Y observa la elevación de conciencia que experimentarás. Hay muchos que de repente, pues cuando repetirla tres veces, sentirán esa elevación, como otros decidirán repetirla varias veces. Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer la repetición tres veces, que nos enseña el amado Maestro San Germán. Tomemos una respiración profunda. Vamos
vamos a sentir entonces internamente cómo se aviva esa llama blanca de la resurrección, la vida dentro de nuestros corazones. Y decretemos: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cada vez que podamos estar ese mantra, meditando en ese poder de resucitar, reconstruir y revivir cualquier cosa, meditemos en ello. Cada momento que nos acordemos, mientras vamos en el metro, mientras estamos esperando a alguien en algún lugar, meditemos, aprovechemos el tiempo, voy a estar ocioso y pensando allí, divagando, pues, en esa mente. Aprovechemos para atraer y activar esa llama de resurrección en esos momentos, pues, esos espacios que tenemos en nuestra vida, y sacar provecho, pues, de esos momentos. No hay límites para lo que se puede hacer con esta afirmación que Jesús usó en sus más grandes pruebas. Así que no hay límites para este poder, que es un poder que tenemos a la mano dentro de nosotros mismos. Lo que tenemos es que activarlo. Esta energía siempre se manifiesta incluso en la misma naturaleza, como lo vamos a ver más adelante. Foto. La llama de resurrección en la vida produce la restauración de todo lo que aparentemente está sin vida o dañado. Puede darle salud a una persona con apariencia de enfermedad o ánimo a alguien que está decaído. Así que una persona que está triste, puede convertirla en alegre. ¿Ok? Foto. Y viene, pues, esta llama de resurrección a la vida. Vemos sus manifestaciones y expresiones en todos los asuntos de la vida de la naturaleza. Únicamente somos nosotros, pues, los seres humanos, que producto, pues, de engancharnos con esos conceptos negativos, coartamos la manifestación de esa llama de resurrección a la vida en nuestros mundos, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. La que, por lo menos, después de cada otoño, la respectiva primavera, cuando las ramas de los árboles quedan peladas y pareciera que no tienen señales de vida, por medio de la activación de la llama de la resurrección con la primavera, puede hacer que todo reverdezca de nuevo. Es decir, que la señora Marilis, a través del uso de esa llama de la resurrección, la vida es la que después de cada invierno hace resucitar todo ese verdor de la naturaleza. Y se comienza entonces nuevamente a activar la vida. Foto. Están esas ramas peladas, vean cómo nuevamente vuelven a reverdecer. Eso es gracias a esa manifestación de la llama de la resurrección en la vida. Es decir, esa llama está activa, pues, en la naturaleza, porque la naturaleza obedece y se deja llevar por los comandos de esa llama de la resurrección. Y si nosotros, pues, hacemos lo mismo, podemos lograr entonces también mantener nuestra vida, ese estado, pues, de perfección en nosotros. Foto. En cada madrugada, cuando pareciera que los rayos vivificantes del sol no llegan, la llama de la resurrección y la vida hace aparecer al astro rey, trayendo una revivificación a todo lo que vive. ¿No se han dado cuenta de esto? Que a veces, cuando uno ve, está en la madrugada y viene el amanecer, que cuando está todavía en la madrugada, todavía oscuro, uno está como muerto, ¿verdad? El silencio, todo oscuro, y de repente cuando sale el sol, comienzan a despuntar los primeros rayos, comienzan a escuchar los pajaritos, las cosas, y todo comienza nuevamente la vida. Más cuando uno también está creando ciudad, que comienza entonces ya, en la mañana comienza el correteo, el movimiento de los carros, todo comienza nuevamente a estar como en vida. Eso es gracias entonces que incluso en cada amanecer está activa, está presente la llama de la resurrección y la vida. Foto. La Madre María le enseñó a Jesús a poner entre sus palmas de sus manos el cuerpo sin vida de los animalitos e invocar la llama de la resurrección y la vida. De repente, cuando la Madre María instruyó, pues, ya desde pequeño, activar esa llama de la resurrección y la vida. Cuando ella de repente encontraron un pajarito muerto por allí, lo tomó entre sus manos para activar esa llama de la resurrección y la vida. Así igual, pues, como niño, pues, corría, se raspaba una pierna, alguna cosa, ella le decía que no magnificara, pues, ese error, sino más bien activar esa llama de resurrección en la vida en esa apariencia.
Por eso que se, dentro de esta enseñanza se nos enseña el decreto de yo soy la resurrección y la vida de cada órgano y célula de mi cuerpo. Así que ya el Maestro Jesús desde pequeño comenzó a activar, a poner en práctica esta llamada de la resurrección y la vida, que fue lo que le permitió lograr lo que logró su ministerio. Entonces el Maestro Jesús tomó esos pajaritos entre sus manos, activaba esa llamada resurrección y la vida, y de repente, sorpresivamente, al Maestro Jesús sentimos un movimiento entre sus dedos, y era la vida nuevamente que comenzaba a animar el cuerpo resucitado de aquel miembro del reino animal. Fondo. Y para entre su brazo y ¡pum! Volvía a la vida. Foto. Entonces la resurrección. La muerte no existe. Jesús nunca murió, nadie muere jamás. Él continuó viviendo después de su vivencia en la cruz. Bueno, nosotros no morimos. Pero lo que vivimos es el proceso de desencarnar. Llevamos este carne para luego irnos a esos planos internos a seguir viviendo, a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando. Para ir nuevamente en otro periodo, volver a encarnar si es necesario. Es decir, que nadie muere. Simplemente es un proceso de desencarnar. De voltear. Incluso hay un poema que, una frase de los poemas de Pablo Neruda, que dice que resulta que no voy a morirme, voy a vivir. Y nosotros podemos decir, bien, y vamos nuevamente a la vida. ¿Ok? Foto. Uso de la llama de la resurrección y la vida. Mediante el uso constante de la afirmación yo soy la resurrección y la vida, de forma reflexiva, consciente, con el pensamiento y la mente unidos, podemos comenzar a armonizar, sanar, perfeccionar toda nuestra vida diaria y llevarla en perfecto orden divino. Es decir, debemos procurarme constantemente hacer ese decreto. Yo he hablado, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y meditar en todo esto que estamos conversando aquí. Nosotros tenemos la oportunidad, aquí en el libro de resurrección de Rubén Sello, que está explicado al detalle todo este poder que tiene esta llamada a la resurrección. Podemos decir, yo soy la resurrección y la vida de la armonía ahora manifestada, cuando debemos tener concordia familiar o con el grupo espiritual. Pero vamos a traer a la mente, ¿ves? Cualquier situación en que de repente estén viviendo, que haya alguna desavenencia, pues, en algún grupo, ya sea en su grupo, en su ambiente laboral, sea en su hogar, su grupo, en su grupo espiritual, donde se van a llevar la atención a eso, para entonces vamos a aplicar esa llama de la resurrección para traer la armonía a esa situación. Tienen algún problema, algún roce con alguna persona, atraigan a su mente y vamos a aplicarle la llama de resurrección, visualizando esa situación o a esa persona, activándose, flameando esa llama de la resurrección. La vamos a hacer, tomamos una respiración profunda y decretemos: yo soy la resurrección y la vida, la armonía ahora manifestada. Gracias. Cuando ven una pelea o algo roto, que van a decretar: yo soy la resurrección y la vida de la armonía ahora manifestada. ¿Verdad? Que ven dos grupos que están peleando, o sea, que esto, que lo otro, que van a decir: yo soy la resurrección y la vida de la armonía ahora manifestada. ¿Okay? Después de realizar la afirmación para corregir o perfeccionar cualquier situación, debemos mantenernos en expectativa gozosa, esperando pendientes que esa armonía se manifieste. Y pegamos nuestro decreto, quedamos tranquilos. Comenzamos a pensar, no, pero mira, pero siguen peleándose y sigue pasando esto. No, quédense tranquilitos. Dejar que esa energía actúe, dejen que la energía fluya. Eso cuando uno se toma una medicina, que a veces hay personas que toman la pastilla, ay, pero tú no me haces nada. Bueno, la acaba de tomar, por favor. Las pastillas y los medicamentos hacen tienen su proceso. Son tan mágicos, así que te la tomaste y ya. Todo tiene su momento. ¿Ok? Así que entonces debemos esperar siempre todo con expectativa gozosa. Foto. La resurrección y la vida en el cuerpo. Cuando tengas apariencias de dolor en alguna parte del cuerpo, puedes decir: yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud y actividad de cada órgano y célula de mi cuerpo aquí y ahora. Tienes un dolor de cabeza, alguna apariencia, algún malestar, acidez en el estómago, cualquier cosa, ¿qué vamos a activar? ¿Qué vamos a decretar?
Yo soy la resurrección y la vida, la perfecta salud y actividad de cada célula y órgano de mi cuerpo, aquí y ahora. ¿Ok? No puedes resumirlo. Yo soy la resurrección y la vida de cada órgano y célula de mi cuerpo. Vamos a repetirlo. Yo soy la resurrección y la vida de cada órgano y célula de mi cuerpo. Ahora voy a resumirlo. Pues sí, el decreto es pre. Es el foto. El secreto del funcionamiento de la afirmación yo soy la resurrección y la vida es hacerla, meditarla, apropiársela e impresionar constantemente y decididamente la conciencia externa. Así que debemos meditarla, repetirla, hasta que llegue el momento para que nosotros mismos nos hagamos conscientes en nuestro inconsciente de este poder, de esta llama, para forzar que se manifieste en el oficio. Es por eso el secreto, pues, el por qué hay que hacer la repetición. Porque tenemos, pues, tenemos tantos años, incluso encarnaciones, ¿verdad? Acogiendo en nuestro ser conceptos negativos, conceptos de escasez, conceptos de enfermedad, que tenemos que entonces ir trabajando y sustituyendo, pues, esos conceptos negativos y sustituirlos por esos conceptos positivos, como es el de la llama, el poder de la llama, de la resurrección de la vida. Una condición negativa por lo positivo. ¿Ok? Foto. Así que usa la afirmación: yo soy la resurrección y la vida. Si deseas más salud, armonía corporal, suministro, dinero o cualquier cosa buena, se puede también decretar espiritualidad, paz y armonía interior. Porque poco lo hacemos. Siempre nos enfocamos en nuestro tratamiento, o en la salud, o en el dinero. Esos asuntos. Pero ¿cuántas pocas veces pedimos espiritualidad? A ver, si no nos acordamos. ¿Cuántas veces pedimos paz, pedimos armonía? Paz a veces, cuando veis esos peleas, esas cosas, pero sí, la paz, no se acuerda de eso. Nos afecta, pero ¿cuántas veces pensamos en la espiritualidad? Muy pocas veces. Entonces debemos abocarnos también a decretar que se manifieste la espiritualidad en nosotros. Ese estado de santidad. Foto. En la finanza, ¿verdad? Eso sí, no está en el plano físico, bueno, tiene que activar esto. Si sientes que tus finanzas pueden tambalear, escasear en alguna forma, recuerda afirmar: yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, ahora manifestado. Vamos a decir: yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas, ahora manifestado. Así la dice con entusiasmo, ¿no? Claro, eso es lo que bueno, estamos en el plano físico y necesitamos, pues. No tiene ninguna carencia, porque incluso es necesario tener la libertad financiera para poder abocarnos a la espiritualidad. Pero vamos a hacerlo conscientemente, porque si de repente nos dejamos llevar por la abundancia y nos olvidamos, pues, de la espiritualidad, ahí estamos mal. Debemos ir de la mano, activar, pues, la libertad financiera a través del uso de estos decretos, pero es para poder movilizarnos, pues, libremente, para poder dedicarnos a nuestra espiritualidad con mayor libertad. Repite este decreto varias veces al día de manera sistemática, así como haces tus tres comidas diarias. ¿Ok? Puedes agarrar eso en la mañana, al mediodía y en la tarde o antes de acostarse, decretar esto. Para activar entonces su libertad financiera. ¿Ok? Foto. La llama de la resurrección en la vida está dentro de la vida misma. En el poder de la resurrección, renovación, supervivencia y resucitación que hay en todo lo que existe. En toda la naturaleza se manifiesta eso. Lo debemos observar. Foto. Así como en la primavera. Después del invierno, viene la primavera, viene todo ese verdor, todo ese colorido de las flores. Esa es la llama de la resurrección activada. Incluso uno puede hacer cuenta, no me encanta siempre, pero tenéis cuenta, pues, de esta llama de resurrección. A veces uno corta la grama toda, pues, que se secó o algo, y de repente comienza a los días nuevamente a reverdecer esas puntitas de grama y otra vez todo verde. Ese es el poder de la llama de resurrección activada allí. Foto. En cada amanecer, ¿verdad? Como hablamos. Entonces, ¿qué se activa en cada amanecer? La resurrección. Y cuando sale ese astro rey a revivir, pues, todo ese movimiento, toda esa actividad, es la llama de la resurrección. ¿Verdad? Foto. La reconstrucción incluso de nuestro cuerpo físico, de nuestra piel, podemos activarla a través de la llama de la resurrección y restituir ese estado de perfección en nuestro cuerpo físico. Foto.
un órgano, cualquier parte del cuerpo, podemos restituirla y activarla a través del decreto de dejar fluir ya y que se manifieste esa llama de la resurrección y la vida de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que a veces tenemos el concepto que es imposible, no, y sí es posible. Pero debemos concienciarlo, debemos meditarlo para poder lograr incluso hasta la restitución de cualquier órgano o parte del cuerpo físico. Foto. Cada vez que nos acostamos con un malestar, bien gripado, dolor de cabeza, activamos esta llama y cuando despertamos estamos otra vez, fino, pues, entusiasta y comenzamos el día sano, ese es el poder de la llama de resurrección de vida actual. ¿Ok? Fíjense que como en todos los aspectos, pues más, que a veces vemos como comunes en la vida, ahí está la llama de la resurrección y la vida actual. Foto. Es importante que la humanidad despierte pronto la verdad evidente de que todo lo que existe tiene el poder de la llama de la resurrección y la vida. Que se pueda aplicar este poder para resucitar toda la gloria, triunfo por destreza del pasado. Es decir, que hemos... Entonces, agarrar la vida y comenzar a darnos cuenta, pues, en todos esos aspectos de la naturaleza, cómo está la llama de la resurrección en la vida y actuando. De ir por la calle dormido, pero a veces vamos en el trajín de aquí para allá, pendientes de los empujones del metro y todo esto. No, detengámonos, pues, cuando vamos caminando, vean los árboles, vean las flores, vean todo lo que está a su alrededor, para que perciban este poder de la llama de la resurrección activa en todo lo que existe. Eso es muy importante, el observar. Observar su calificación, observar todos nuestros alrededores, que nos va a llevar a poder estar despiertos y poder percibir esta magia, este poder innato en la naturaleza y que también podemos activarlo en nosotros mismos. Para que pueda tener lugar la resurrección individual del ser humano limitado, de una existencia deprimente, aburrida, enfermiza y descolorida, a la vida plena, alegre, esperanzadora, de la que Jesús habló cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Pero parece que hubiese dicho lo contrario, que vino para que tuvieran ruina y tuvieran enfermedades y escasez. No, nada de eso. Podemos activarlo, pues debemos entonces activar entonces que la vida es todo vivir, pues, entusiasta, saludables, opulentes y felices. Pero debemos reactivarla, pues, activando esto. Porque eso sucede, pues, que muchas personas, que es ilógico que a veces cuando ante este esplendor y magia de la naturaleza haya tanta gente que ande por allí, todo deprimido, cabizbajo, hasta con ganas de morirse. Cuando a tu alrededor ahí está la energía viva, entusiasta, que debemos nosotros entonces incorporarla a nosotros para que podamos también vivir y manifestar ese entusiasmo. Incluso hay imagino que habrán tenido ese experimento, ¿verdad? Cuando en primaria se ponían a hacer los admiradores. Uno agarraba su frasquito con su papel absorbente o con acerrín, ponía una semillita y comenzaba de repente a salir una ramita, un palito, otra cosa, y cuando venías a ver una planta, incluso lo llevabas de repente a algún terreno, lo sembrabas en la tierra y crecías un árbol. Piensa que los maestros deberían incluso enseñar a los niños que no solo que eso es parte simplemente más de la naturaleza, sino que es la llama de la resurrección en la vida actuando allí. Dice cómo de una semillita puede crecer hasta un inmerso árbol. Esa es la llama de la resurrección actuando en la naturaleza, en la vida misma. Fíjense el poder que tiene. ¿Ok? Foto. Debido a nuestro libre albedrío, la llama de la resurrección de la vida solo se manifiesta en nosotros si la invocamos perennemente, sin darle cabida a pensamientos, sentimientos y manifestaciones de depresión, vejez, imposibilidad, incapacidad, desorden, suciedad e impureza. Así que debemos dejar de estar, salirnos de estar deprimidos. A mí cuando uno se deprime, no está triste,
se bajan sus defensas y está vulnerable a que vengan apariencias de enfermedad o apariencias de escasez. Eso uno debe ser el exorcismo a la tristeza. Yo creo que por ahí en ese poema Pablo Neruda, que habla de ese exorcismo a la tristeza. También pueden aplicarlo. Dejar de estar triste. Debemos estar siempre conscientes que la felicidad siempre depende de nosotros mismos. Debemos tener la felicidad con nosotros mismos. Que nuestra felicidad no dependa de ningún objeto ni de ninguna persona. Que a veces sucede, pues, que algunos seres humanos que se nos va a la pared, no sé qué, los queremos echar morir. Queremos lanzar para el metro. No, nada de eso. Tenemos que estar a sentirnos felices con nosotros mismos para que esa felicidad no dependa de nada ni de nadie. ¿Ok? Foto. Entonces, ya para finalizar, entonces el Maestro Jesús le promete a toda la humanidad, es decir, a todos nosotros, que todos pueden usar esa llama de la resurrección y la vida, como Él lo hizo, manifestando el orden, la belleza, la perfección, donde antes había desorden, caos, inarmonía o enfermedad. Es decir, que el Maestro Jesús nos invoca, pues, a que activemos, pues, que podemos usar esa llama de la resurrección así como Él lo hizo, y comenzar a manifestar, pues, esa perfección en nuestra vida. De salir de la pobreza a la prosperidad, de la enfermedad a tener una vida saludable, la depresión a la alegría y el entusiasmo. ¿Activando qué? La llama de la resurrección y la vida. Foto. Entonces el Maestro está esperando pacientemente el día, que puede ser hoy, que si toma la decisión ahorita, aquí mismo, en este instante, en que nosotros aceptemos el reto de usar la llama de la resurrección en la vida que Él utilizó en su encarnación. ¿Aceptan ese reto? Sí. Bueno, entonces a ponerle en plática. Creo que ese quede en palabra. Si me han hecho. Foto. Está el Maestro del Super con esa llama de la resurrección, dándonos de regalo a todos nosotros, a toda la vida, a todo lo que existe. ¿Tienen alguna pregunta? Yo te voy a dar un testimonio. Tú sabes que yo ayer, antier, estaba trotando, ¿no? Cuando estoy trotando, se me clavó un poquito en todo lo... Y yo lo primero que hice fue eso. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? ¿Y tú qué eres? Pues solamente, bueno, ahorita es de testigo, solamente lo tenía dentro y todo. Mis amigas me dicen, no, lo tienes aquí, pero lo tienes todo rojo. Pero ya se me va a quitar. Y yo soy la... De verdad que cuando llegué, solo tuvo... La noche y al otro día, mira. Se activó esa llama de la resurrección. Gracias, Padre. Ok, bueno, muchas gracias por su atención.